Líderes vecinales de las colonias Buenos Aires y Paso Ancho, barrios ubicados al poniente del centro de Puerto Vallarta en la ribera del río Cuale, coincidieron en que faltan más rondines y presencia de seguridad pública, pues siguen los problemas de vandalismo en estos barrios. Luis Martín Gómez Gómez, presidente de la Junta Vecinal de la colonia Paso Ancho, indicó que entre los principales problemas está la comunicación, pues el acceso está dañado desde hace medio año, lo que retrasa servicios de ambulancias para emergencias, así como patrullas de seguridad pública. En seguridad pública seguimos teniendo pequeños focos de delincuencia con personajes ya muy identificados en las colonias, pero lamentablemente no se ha actuado como debe ser con ellos. Sí tenemos algunos pequeños problemas, pero en general podemos decir que estamos en una escala del 1 al 10, en un 8, en un 9, en cuestión de seguridad. ¿Hay patrullaje? Sí hay. No con la secuencia que uno quisiera, pero sí se han dado atención en ese sentido. Víctor Manuel Pulido, presidente del Comité Directivo de la Colonia Buenos Aires, también señaló como una de las principales necesidades la reparación de la calle La Ribera Manantial para que se normalice el flujo vehicular, lo que también ha limitado el servicio de transporte público, por lo que tienen que caminar hasta el libramiento. En seguridad pública, la verdad es muy escasa, no hay muy buena seguridad aquí en nuestra colonia, ¿verdad? ¿Y se han incrementado siguen los robos, vandalismo aquí o cómo está? Pues bueno, ya disminuyeron un poco, ahorita pues como hay más o menos, incluso yo metí una petición para lo mismo de seguridad pública para que vaya, circule, haga su rondín por la mañana a la hora de la entrada de los niños de la secundaria, porque sí, la verdad está muy oscuro. Con Javier Pérez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.